Señoras, ¿qué parte no entienden de dejarme tranquila? Viernes feriado, sábado, domingo, dejen de molestar, ubíquense, sí que tengo una vida. No... Hola chicos, empezamos. Con Bani Merlo, hoy vamos a estar haciendo un cuadro 3D, el que dije que iba a mostrar, así que se los voy a mostrar paso a paso. Acá lo tengo a mi bebé, que todavía está un poquitito mojado, así que no lo quiero tocar mucho, pero ahora les voy a mostrar cómo lo hice. Entonces tengo una lata de tomate, fíjense que con respecto a mi mano es bastante pequeñita, ¿sí? No llega ni a la palma de la mano. Bien, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agarrar porcelana fría, en este caso no la voy a teñir directamente, lo voy a hacer con el blanco y después las voy a pintar, ¿sí? Y vamos a hacer una tirita bien larga para primero cubrir toda la lata, ¿sí? Entonces la voy a ir poniendo ahí para cubrirla y que no haya, que no se vea hacia adentro, ¿sí? Lo más posible. Vamos a hacer esto un poco más rápido. Una vez que está ahí voy a empezar a tirar un poquitito hacia adentro, ¿sí? Para que cubra lo más posible todo el borde. Así no se ve, cuando lo poco que se ve hacia adentro esté cubierto por la porcelana. Y también porque como estas tienden a oxidarse, si se le agarra la humedad, etc. Entonces por lo menos están un poco más cubiertas. Una vez que está ahí voy a hacer una versión muy simple, ¿sí? Voy a ir haciendo rollitos. En este caso voy a hacer rollitos más alargados del mismo tono que esto, ¿sí? Para ir cubriendo esto, pero antes le voy a dar una base a todo lo que sería la latita de atrás. Voy a usar este lado, voy a marcar un poquito, ¿sí? Termino de cortar. Bien, entonces voy a hacer un rollito de porcelana fría bien finito y los voy a ir pegando todos alrededor. Yo estoy haciendo que sobresalgan un poco, ¿sí? Y como estas van a ser como maderitas, antes de que se terminen de secar, les voy a ir haciendo toda la textura en esta parte de acá. No importa el color que tenga la porcelana porque la voy a pintar después. Si quiero simular que son tronquitos, puedo sacar algunos pedacitos, ¿sí? Puedo cortar algunos pedacitos más intensos o que sobresalgan después para allá. Y así voy a rellenar todo hacia adelante. Voy a esperar que se seque obviamente y vamos a pintar y darle un tono para hacer la maceta para nuestro cuadro. Bien, como voy a usar esta tabla de Fibrofácil que mide 20 x 30, ¿sí? Y esto lo voy a poner así, más o menos hasta acá voy a hacer llegar esta porcelana fría, ¿sí? Más o menos hasta donde voy a pegar la maceta a la madera, ¿sí? Así que bueno, voy a seguir rellenando, así ya vamos armando este cuadro. Entonces ya casi estoy llegando al final, esta parte voy a dejarla para pegarla después, para usar la misma porcelana para pegarlo en la madera, así que lo que vamos a hacer ahora es el fondo de esta madera. Bueno, vamos a hacer este cuadro bien simple, después voy a hacer otro tipo de cuadros, pero en este caso vamos a hacer un craquelado fácil, ¿sí? Entonces, para hacer un craquelado fácil necesitamos dos tonos, uno oscuro y otro claro, o uno claro y otro oscuro. Si ustedes eligen cuál quieren que se vea de fondo. Yo quiero que se vea de fondo un tono oscuro, entonces por eso estoy poniendo el negro, que ya saben que a mí me gusta. Entonces voy a pintar toda la tabla de negro y ahora les muestro cómo hacer este craquelado. Entonces una vez que está seco el acrílico, yo lo que hago para hacerlo bien simple es poner plasticola o cola blanca, lo conocen algunos como cola blanca, ¿sí? Voy a poner plasticola por todos lados y con un poquito de agua voy a estirar esto como si estuviese pintando pero con plasticola, ¿sí? Entonces le pongo un poquito de agua y voy estirando por toda la madera. Voy a adelantar un poco. Me estoy haciendo un celeste clarito para ponerle encima porque quiero que sea un tono claro el que esté de fondo, ¿sí? En estas margaritas. Entonces me estoy poniendo celeste encima, ¿sí? Voy a hacer un celeste acá. Y con esto voy a pintar encima de esta plasticola que como ven ya la esparcí con el pincel. ¿Qué voy a ir haciendo? Voy a ir pintando suavemente
encima de la plasticola. Apoyo suave, como que voy depositando el color, ¿sí? Sin apretar casi. ¿Sí? Ven que algunas manchas se me van haciendo ahí, no aprieto tanto. Si a esto le quieren poner un poquito de agua, a este acrílico, para que esté más fluido, también lo pueden hacer. Como el agua y la plasticola se rechazan un poco, lo pueden pintar desparejo o lo podrían pintar intercalado, o alguna parte así y otra así, o distintos colores, ¿sí? Cada uno, porque a veces yo explico cosas y después te preguntan, bueno, pero vos lo hiciste con verde, con azul, ¿lo puedo hacer con verde también? Sí, obviamente, lo pueden hacer con cualquier color, ¿sí? Entonces lo aclaro por eso, porque a veces pues, recibo preguntas en este canal o en el otro canal que tengo. Lo levanto un poquito para que vean cómo lo hice, que no lo hice parejo parejo, sí, dejé algunas vetas también porque me gustaron cómo quedaban. Y ahora lo que vamos a hacer es buscar un secador de pelo, si tenemos. Bien. Si no tienen secador de pelo, lo dejan secarse al aire libre y listo, esperan nomás. Pero los que somos un poco más ansiosos, igual ya se empieza a ver el craquelado. Sí, voy a ver si lo levanto un cachito para que no le dé tanto la luz. Sí, lo voy a poner así. Lo voy a explicar ahora antes de pasarle el secador, pero ven que ya se empieza a craquelar porque la plasticola se empieza a secar y hace que el acrílico se empiece a abrir. Sí, pero bueno, lo vamos a secar un poco con esto de paso, así se nota más. Fíjense entonces cómo se va haciendo todo el craquelado, fíjense qué lindo que queda, a mí me gusta por lo menos. Bien, entonces esto lo hacen con cualquier color, lo que tienen que hacer es conseguirse un tono bien contrastante, uno del el que está abajo tiene que ser bien contrastante con respecto al que está arriba, es decir, o pongo un tono muy clarito abajo y un tono bastante más oscuro arriba, o pongo un tono bastante oscuro abajo y un tono más clarito arriba, ¿sí? Y fíjense que con mucha plasticola los craquelados que se hacen son bastante grandecitos, ¿sí? Depende de cuánta pintura hayamos puesto, cómo la hayamos puesto, cómo hayamos puesto la plasticola, etcétera, ¿sí? Pero fíjense cómo va quedando, ¿sí? Bueno, ahora esto todavía está mojado, así que lo tengo que dejar secar bien, bien, bien para poder poner la maceta arriba de esto. Esto una vez que está seco, del tono que quieras, y en este caso yo le voy a dar unos amarronaditos, ¿sí? Pero ustedes lo pintan del tono que quieran. Yo como quiero que parezca más, yo quiero que parezca como tronquitos que están puestos ahí, entonces por eso lo voy a hacer de este marrón, ¿sí? Pero ustedes lo pintan del tono que quieran. Unos pequeños toquecitos de negro, lo que voy a hacer es marcar las hendiduras. Fíjense cómo se resaltan todas las texturas que hicimos con el cuchillito. Poner acá, y si pongo este verde sobre este celeste no se va a ver casi nada, ¿sí? Le voy a dar un poco de matices, ¿sí? En algunos sectores para que se empiece a ver. ¿Sí? Fíjense que estoy poniendo simplemente un poquito de amarillo nada más, un verde clarito. Bueno, voy a adelantar un poquito y seguimos. Estoy tratando ya de más o menos ir marcando a dónde pondría esto, ¿sí? Entonces la maceta la pondría más o menos por acá. Sí, todavía no está del todo seco, pero si tengo que esperar a que se seque no termino más el video, así que lo voy a adelantar un poquito. ¿Qué voy a hacer entonces? Voy a pegar primero la maceta. Bueno, entonces recordemos que le había dejado este huequito en la lata, así que no lo había hecho completo porque dije que lo iba a usar para pegar esto. Como esto todavía está fresco, lo voy a aprovechar ya que tiene un poco de plasticola. Voy a pegarle el último pedacito de porcelana fría. Como todavía en realidad esta parte no se va a ver nada, no me importa mucho que esté blanco, ¿sí? Porque lo voy a tapar con las hojas que voy a poner encima. Pero si se llegara a ver, bueno, le doy un poquito de color, ¿sí? Entonces pongo ahí y lo que voy a hacer es pegar todo esta, lo voy a poner bien centrado ahí donde quiera que se vea. Bueno, entonces voy a presionar para que esto toque todo lo más posible y lo voy a dejar ahí para que se pegue bien. Entonces lo que voy a hacer es voy a tomar la flor esta más larga, lo que voy a hacer es aprovechar estas hojitas que puse, ¿sí? Y voy a pegar las hojas sobre el cuadro, entonces voy a aprovecharlo ahí para que me sostenga la flor, y como esta flor está ya pegada a la hojita, sí va a sostenerse y voy a poder ir acomodándolas. Bueno, cuando lo acomode voy a agarrar la pistolita de silicona caliente y lo voy a pegar. Lo que voy a hacer es voy a agarrar los alambrecitos que están acá adentro y los voy a
rellenar, los voy a pegar sobre la maceta para que se adhieran, ¿sí? Porque ahora después lo voy a rellenar a todo esto con musgo y voy a poner las otras hojitas, las otras florcitas. Ok, bien, entonces estas van a venir acá adentro, ¿sí? Como si fuesen una macetita común y corriente, ¿sí? Entonces, para que se mantengan, podría hacer varias cosas. Si tuviera yeso, podría meterlas acá, ponerlas en yeso y después acomodarlas como yo quiera, ¿sí? Pero como no tengo ahora en este momento yeso, lo que voy a hacer es, voy a tomar un poquitito de porcelana fría y lo que voy a hacer es clavarlas con, le voy a pegar con plasticol y las voy a clavar acá, ¿sí? Y esto lo voy a clavar adentro, lo voy a pegar. Bueno, lo que voy a hacer es pegarlo acá en la base. Bien, entonces simplemente vamos a ir rellenando y de paso nos ayuda a acomodar. Esta es la mano de una chica que está estudiando numerología por YouTube en esta cuarentena.